está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero cómo poder pensar nena, que yo no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol nena, me da vuelta, es mi adicción. Está bajo el sol, vamos de victoria en victoria. Y cuando nos toca sufrir, me quiero morir. Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina. La magia y la fantasía del pueblo es la alegría. Pero cómo poder pensar en que no te quiero a vos. Pasa es que el fútbol nena, me da vuelta, es mi adicción. Oh, 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 por salir, la hinchada está loca, revoleando los campos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Que nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero cómo poder pensar nena, que no te quiero a vos. Mi adicción. Apasionados al fútbol de salón, renovado saludo. Ya estamos de vuelta a través de Altos TV, de la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, para vivir intensamente este segundo compromiso. Serie A, un clásico, el plato fuerte de la jornada. Atenas ante San Alfonso, partido que promete mucho a través de Altos TV y la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Volvió el salonismo paraguayo, volvió la pasión del pueblo, la pasión de la zona metropolitana. Con este campeonato, División de Oro, Copa Casino Asunción, año 2021. Y usted lo disfruta a través de Altos TV, a través de la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Trabaja todo el equipo técnico y humano en las cámaras. Domingo Domínguez, el amigo David Martínez y José Duarte. Enseguida se suma nuevamente nuestro compañero Gustavo da Rosa, relator. En la jornada de hoy, también nuestro compañero Oscar Villalba y Noelia Casola. Trabaja todo el equipo técnico y humano de Altos TV para llevarles a todos ustedes las mejores emociones de este segundo compromiso. La gente que va reportando sintonía, importante que vaya escribiendo su mensaje. Ya iremos leyendo durante el arranque del compromiso. Saludo a todo el país, a las ciudades salonísticas que están viviendo ya intensamente el arranque de esta Copa de Oro. A todo el mundo, a través de internet estamos para América y el mundo, palpitando el arranque de este compromiso. Enseguida se suma Gustavo da Rosa, nuestro excelente relator, para vivir las emociones de este segundo compromiso.
la Serie A que ya está en juego. Ya ganó Simón Bolívar. ¿Qué ganó? Goleó de forma contundente 8-0 ante el Benjamín de esta competencia. El Atlético Occidental que debutó con derrota en esta jornada. Y Simón Bolívar demostrando la capacidad, la experiencia y el oficio que tiene en esta clase de competencias. Comandado por el campeón nacional, Andrés Paté Bogado. Allí está el capitán de Atenas, el capitán de San Alfonso, junto a los árbitros, el sorteo pertinente aquí en este hermoso polideportivo coqueto, el CND Arena, que se viste de gala para recibir el arranque de esta tradicional Copa División de Oro, el torneo metropolitano más importante del fútbol de salón. Ya va a arrancar el compromiso, señoras y señores. Aquí en este majestuoso polideportivo va a tocar San Alfonso. Atención, saludo nuevamente a nuestro compañero Gustavo da Rosa. Qué placer, bienvenido. Bien, bien, gracias. En realidad con mucho inconveniente en la entrada de la pandilla. Esa es la gran verdad. Vamos a tratar de ubicarnos a poco con las alineaciones fundamentalmente de estos equipos. Aquí va a arrancar la jornada Atenas con San Alfonso. El plato fuerte de la noche, estimados amigos. Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción. Va a arrancar la jornada palpitando, mirando, discutiendo. Altos TV con estas imágenes para Paraguay y el mundo. Comenzará el segundo tiempo. Va a tocar la pelota el conjunto de San Alfonso, reitero. Mientras no estamos colocando nosotros, en verdad, para inicio de esta jornada en el marco del fútbol de salón. Sí, señor, comenzará la jornada del fútbol de salón. Sí, señor, va a tocar San Alfonso. Sí, señor, tocará San Alfonso y va a arrancar la jornada, estimados amigos. Se esperó bastante el comienzo de esta segunda etapa, en verdad, por el protocolo y también porque los equipos no llegaron tan tempranamente como se esperaba. Ahora el árbitro va a indicar el comienzo y arrancó nomás esta jornada en el marco del fútbol de salón paraguayo. Empezó el partido y lo vivís por Altos TV. Bien, señoras, señores, va a corresponder pelota. Pelota para el representativo para el conjunto de San Alfonso. En el comienzo de la jornada va a corresponder la pelota para el representativo para el conjunto de San Alfonso. A San Alfonso tocando la pelota, sigue insistiendo, moviendo el balón, sigue insistiendo, estimados amigos. Va a tocar la pelota, juega, mueve. En el comienzo de esta jornada deportiva, fútbol de salón. Aquí precisamente con nuestro compañero Santa María para esta jornada en el marco. En el marco de esta jornada deportiva. ¿Será que no hay internet? ¿O qué tenemos? Estamos. Sí, sí, sí. A ver, necesito este. Por favor, para recuperar el equipo entonces. Ahí está. Señoras, señores, conocidas figuras del marco del Nacional de Fútbol Salón. Galería, por favor. De esta manera, para la configuración, nos dieron bastante tarde la planilla. Esa es la realidad. Ahí está. Perfecto. Gustavo. Sí, te escucho, Santa María. Es una cuestión de protocolo. Sí. No, se tardó demasiado mucho en ingresar, claro, por una cuestión de desinfección. Lógicamente que no se comparten los vestuarios. Reglamentos que se deben de cumplir, lógicamente, para que se pueda disputar este segundo compromiso. Lo que hizo que se haya retrasado la jornada. Pero, en fin, ya arrancó el compromiso. Ya decíamos el plato fuerte de la jornada. San Alfonso ante Atenas también está por demás decir los que son dos candidatos también a pelear hasta el final en esta Copa de Oro que tiene dos series. Está la Serie A y está la Serie B. Solamente clasifican los dos mejores de cada grupo para que luego se viene... ¡Gol! De San Alfonso. Llegó profundamente San Alfonso. San Alfonso marca el primero. Moja la oreja, como quien diría, estimados amigos. En el marco de esta Copa División de Oro de Casino Asunción. San Alfonso y el primer tanto, en verdad, Santa María. Llegada profunda, no perdona. Y de esta forma, el primer tanto del partido. Sí, señor. Prácticamente gol de vestuario. San Alfonso que arrancó con todo. Aquí está.
el centro. Y allí a Boca de Jarro, tan solo debe de tocar el sanjuanino, casaca número 2, convierte el primer tanto. Aquí está la reiteración, sí, Gustavo. El centro al medio y allí tan solo debe de tocar el jugador de San Alfonso, casaca número 2, para que se convierta de esta manera en el primer tanto el compromiso. San Alfonso ya empieza a ganar el compromiso. Empezó el partido. Va a tocar la pelota para el conjunto de Atena. Atena está perdiendo el comienzo de la jornada por la cuenta de 1-0, estimados amigos. No sé qué pasó de nuestro apoyo, de nuestra gente, para que podamos en verdad un instante más. Para poder tener, ya casi lo tengo, la configuración de Atenas. Ya lo voy a tener también San Alfonso, estimados amigos, para estar compartiendo ya esta narración del plato fuerte de la noche en el marco de este campeonato Copa de Oro. Bravi corresponde el pelota para el representativo, para el conjunto de San Alfonso, que marcó precisamente el primer tanto del partido en esta jornada que estamos teniendo aquí precisamente. De acuerdo a esta indicación, Osorio, el número 2, el que marcó el primer tanto del partido. Osorio, el que marcó, reitero, estimados amigos, el número 2, reitero, es Horacio Osorio en la representación. No, a ver, número 2, ya en instante más reconfirmo todo. José Santa María. Bien, gracias, Gustavo. Vamos a ir también saludando a todos los televidentes que van reportando sintonía a lo largo y a lo ancho de la República del Paraguay, también a los miles de televidentes que nos siguen en toda América y el mundo, los típicos salonistas que están, como siempre, acompañando la transmisión. Saludo a Cristian René Ferreira, el licenciado Cristian, retransmitiendo con su página de Concepción Deportes, de la ciudad de Concepción, lógicamente. Así que un abrazo grande nuevamente al licenciado Cristian René Ferreira. También Ariel Paredes dice: vamos, José Viera. María Zunilda Blanco, que ya festejó el primer tanto de San Alfonso. Cielo Núñez también reporta sintonía, al igual que Giovanni Casola Enciso. Entonces, de esta manera, la gente que va reportando sintonía en el arranque de este compromiso. También nos estamos prácticamente adaptando a este nuevo sistema de protocolo. Estamos acostumbrados a buscar las planillas del vestuario. Lógicamente, eran otras épocas. Hoy mucho más limitado, no podemos ingresar a los vestuarios. Solamente nos podemos movilizar aquí en la zona de prensa, que también dificulta el trabajo, pero entendemos por la situación que estamos viviendo en este coqueto, hermoso polideportivo, en la SND Arena, que se viste de gala para recibir a la primera fecha de la Serie A del campeonato División de Oro, que ya está en juego, que ya ganó Simón Bolívar. 8 goles le hizo Simón Bolívar al Benjamín de esta categoría, al cuadro de Atlético Occidental. Brillaron los melgarejos, tanto Diego como José. También 2 goles del cacupeño Marquito García, que también hizo su debut en esta categoría. Marcó 2 tantos el cacupeño. Aquí carga el conjunto de Atenas precisamente. Ya casi nos colocamos todo para ofrecerle de la mejor manera entonces esta jornada, estimados amigos, en el marco de fútbol de salón. Aquí carga precisamente Atenas. Atenas tiene la pelota, sigue teniendo el balón. De esta manera, Dure, el 9, Félix Pérez, precisamente el que marcaba en la representación de San Alfonso, estimados amigos, el primer tanto del partido. Va a tocar la pelota, sigue insistiendo, con la disculpa del caso, en realidad no llegaron muy ahora la planilla con las numeraciones, pero ya estamos por ofrecer con todo, ¿eh? Ahí está intentando tal punto, va a salir con pelota unida, va a tocar ahora, toca la pelota, sigue jugando hasta Atenas va a tocar la pelota, Atenas entregó, jugó sobre la presencia del número 3, insistiendo, gol, jugada profunda, hacia el segundo palo y define estupendamente. Atenas empareja la cuenta. Jugada profunda. El marcador está igualado, estimados amigos. Jugada profunda en el fondo. Y aparece saca número 8 para marcar la igualada en el trámite del partido. Marcador San Alfonso 1, Atenas 1. Cuidado, Atenas baja el segundo. Tapa por todo. Espectacularmente tapa en apuros. Ahí está San Alfonso.
Cuando vemos la reiteración del empate de Atenas, que reaccionó de forma rápida allí a Boca de Jarro, la definición, partidazo, ya lo decíamos en la previa, se está concretando ahora, empatan en uno, Atenas y San Alfonso. Magnífico, señoras, señores, va a tocar la pelota, larga el envío, está recibiendo, insistiendo, tercer conjunto de San Antena. De Atenas, el número 3, Samaniego corría sobre esa zona, la marca de la representación de San Alfonso, habrá de corresponder lateral, lateral sobre zona derecha, la pelota para el conjunto de Ateniense, Osorio con la casaca número 13, con ese lateral, estimados amigos, 1-1 en el comienzo de esta jornada, movido el marcador, estimados amigos, interesante partido en el plato fuerte de la noche, mucho salonismo, estamos observando el comienzo de esta jornada, apenas comenzaba el partido, los dos goles es lo que va al trámite del juego, en verdad. Sí, Gustavo, prácticamente goles de vestuario, primero golpeó San Alfonso y rápidamente empató Atenas, que ahora busca la victoria. Intentando ganar la pelota el conjunto ateniense, la pelota más atrás, la quiere manejar, este es Dure, Dure toca la pelota ahora, Dure entregó el balón, la salida lenta para el conjunto del conjunto de Atenas, estimados amigos, manejando y teniendo el balón, sigue insistiendo, va a tocar largo el envío, epa, intentaba ganar Dure, le cerraron el paso, protesta el árbitro, está caído Dure, mucho sentido, abre pelota para el conjunto amarillo, San Alfonso. San Alfonso va a quitar el Alfonso, que comenzó mejor, que golpeó primero, que se está quedando, que está reaccionando, sin embargo, el conjunto ateniense. Los dos proponen, los dos en realidad juegan salonismo, en lo que va al trámite Santa María. Un partido de ida y vuelta, por ahora lo veo mejor, Atenas que empató y ya rápidamente busca el segundo tanto. Reporte de sintonía de Víctor Luralli, Carlos Estigarribia también, Braulio Leiva, Miguel Aguirre, viviendo y palpitando intensamente el arranque de este compromiso. Compromiso, Gustavo. Sí, señor, manejando y teniendo el balón. Sigue tocando la pelota, sin embargo, Soto toca la pelota, está jugando sobre el número 2. Se apoyó y está saliendo. Este es Núñez otra vez jugándose la presencia al número 8, jugándose la presencia de Rodas. Se perdió la pelota, Rodas hacia un costado, lo presionó el conjunto de Atenas. El marcador está 1-1. La baja él está teniendo, sin embargo, la representación ateniense. Tenía Núñez el número 11. Recupera otra vez larga San Alfonso. Pelotazo largo, jugando Alejandro Núñez. Muy largo el envío. Se va hacia un costado, habrá de corresponder lateral. Salida para el conjunto ateniense. Santa María. Después de mucho tiempo se alió en zona defensiva San Alfonso porque está sintiendo la presión de Atenas, que empató y ya busca rápidamente el segundo. Magnífico, palpitando, vibrando y discutiendo con esta jornada. Estimados amigos, ahí está insistiendo la representación. Ortiz con la casaca número 10 del conjunto de San Alfonso, estimados amigos. Palpitando, vibrando y discutiendo con esta jornada. Al 2 TV, pelotazo largo. Los dos no se dejan, no hay tregua. En el comienzo del partido, para muchos partía como favorito la representación de San Alfonso, Atenas está jugando bastante bien, está encarando muy bien el compromiso de Santa María. Reporte sintonía de Mateus Ledesma, Bruno Santos, Gustavo Olmedo Ojeda, Jorge Fernando Agüero, que van anotando a sus respectivos equipos. Partido muy intenso y estamos en la primera fecha, ¿eh? Aquí está la pelota, jugando la pelota, sin embargo, manejando. Recupera para San Alfonso, va a tocar la pelota, va a marcar, sin embargo, la representación ateniense, va a recuperar y va a salir con pelota dominada, está teniendo César Núñez para Atenas, jugó Núñez, toca la pelota más atrás, más adelante en este caso, tocando la pelota para Samaniego, disputa Samaniego, presiona Alfonso, San Alfonso la salida, vuelve a tocar el cuadro ateniense, no lo deja respirar, lo quiere en realidad presionar a full San Alfonso, Atenas arriba, y así se está dando el comienzo de estos primeros minutos de la primera etapa. En verdad, Santa María. Se invierten los papeles ahora. San Alfonso tomó el protagonismo. Está en campo rival buscando el segundo. Un partidazo en el arranque de este compromiso. También la pelota larga, Soto, bombazo, arquero, palo y afuera. Llegó otra vez San Alfonso, exige a fondo al conjunto de Atenas. Gran partido en lo que va al trámite de los primeros minutos del partido. En verdad, Atenas con la representación de San Alfonso. Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción, estimados amigos. Habla de corresponder córner, la pelota manejando y sigue teniendo. Intenta presionar Atenas, intenta también cargar San Alfonso. La pelota que se va hacia un costado, insistiendo otra vez. Una vez más, este es Frágueda con la pelota, entregando la pelota, jugando sobre la presencia de Núñez más atrás, la salida para el conjunto de San Alfonso, otra vez para Frágueda, a ver qué hace Frágueda, andar bien izquierdo, se apoyó y tocó otra vez, más atrás para un compañero, está entregando, sin embargo, para Diego Ortiz, manejando Ortiz, a ver qué hace Ortiz, sigue Ortiz, quiere salir con pelota olvidada, más atrás el balón, está entregando para su portero, con la casaca número 12, Dure se esfuerza en quitar, se complica, en realidad ensucia la jugada y va a corresponder lateral sobre su izquierda para el conjunto ateniense, vuelve a cargar Atenas, bomba
Cabezazo y afuera, carga Atenas, peligra Atenas, palabra, opinión de Santa María. Partido de ida y vuelta, primero todo el protagonismo San Alfonso, luego responde rápidamente Atenas. Por ahora el marcador es justo porque está bastante igualado el compromiso. Intentando ganar la pelota, la está manejando y la está teniendo Soto de buen manejo. Soto juega la pelota, se esfuerza San Alfonso, se le complica la salida, se le ensucia la salida. Pide disculpa, levanta la mano Alejandro Núñez para el conjunto de San Alfonso. Habrá pelota para el conjunto de Ateniense, para el conjunto de Atenas, estimados amigos. Este es Núñez, casaca número 11, Núñez. Un Núñez con el córner, estimados amigos. Ahí está, autoriza el árbitro. Prosigue, Atenas va a cargar, remató, tiró la pelota, insistió. A ver qué hace, sigue insistiendo. La pelota del fondo sigue teniendo a manejar la pelota número 1 de la representación de Atenas. Intentaba quitar la pelota Gustavo, el conjunto ateniense, sí señores. Gastón Brites, el número 1, el portero precisamente de Atenas. Reporta sintonía al colega y amigo desde San Juan Misiones, Pablo Centurión, en sintonía la Trasmi para Pablito Centurión. Abrazo grande desde San Juan Bautista Misiones. Sí señor, habrá pelota para el conjunto de Atenas. El marcador está 1-1, primeros minutos del plato fuerte de la noche. Aquí están jugando cara a cara, frente a frente, San Alfonso Atenas, en el marco nacional de fútbol salón. Intenta descargar y toca la pelota, recepciona, está jugando la pelota, manejándose Amargo Núñez. Núñez carga, jugada de gol, intenta ahora, dominó el portero, se quedó Rodrigo Duré, tenía opción de gol Atenas, desperdicia, tenía el segundo Santa María. Sí señor, tenía el segundo Atenas, que imprime velocidad, tomó protagonismo y le está apurando, le está bombardeando al portero de San Alfonso, que ahora respira, pide calma el golero Duré, Gustavo. Magnífico, excelente. Señoras, señores, palpitando con esta jornada deportiva. De esta manera, estimados amigos, casaco número 8 es Daniel Vittore en el conjunto de Atenas, en verdad, Santa María. Vittore, de acuerdo a lo que tenemos. Señoras, señores, es precisamente el que marcó el gol de la igualada, el número 8, Vittore. Sí, señor Santa María. Cuando la banca de suplencia de Atenas pide tiempo, minuto de tregua para que puedan respirar los atletas, es que fue bastante intensa el arranque de este compromiso. Se van a hidratar, consumir el líquido vital los atletas. Un partidazo por ahora, empatan 1-1, Atenas y San Alfonso. Muy bien, Rodrigo Vittore, con la casaca número 8, el que marcó precisamente uno de los goles, la paridad, el empate para la representación, para el conjunto de Atenas, en el marco de este campeonato nacional de futsal, estimados amigos. Palpitando, vamos a ver el apoyo de Villalba también acá, por favor, en este momento es importante para que nos podamos acomodar, ¿no? Muy importante, señoras, señores, la palabra, opinión de Villalba, lo que va al trámite del partido. Y bueno, un primer tiempo más que entretenido, ¿verdad? Un partido de ida y vuelta. San Alfonso con muchos juveniles, al igual que el equipo de Atenas. Comenzó muy bien San Alfonso, ¿verdad? Con el gol apertura, el 1-0, pero luego se vino el empate, el 1-1. Hasta ahora, un partido más que entretenido en este choque de barrio, en este caso, en este clásico de barrio, entre Atenas y San Alfonso. Perfecto, perfecto. Señoras, señores, se habla de corresponder lateral, lateral, estimados amigos, para la repartición, para el conjunto de Atenas. Atenas intenta dejar comenzar de nuevo, va a reaccionar la pelota, sigue teniendo, dejando el balón, la pelota muy larga. Si confirmamos que la saca el número 1, este Furite es el que sacaba la pelota para el conjunto de Atenas, se iba hacia el costado. Habrá de corresponder pelota, pelota para el representativo de San Alfonso. A San Alfonso entrega y toca la pelota. Está jugando para Núñez. Núñez va a entregar el balón. Juega ahora sobre la presencia del número 6. Está jugando para Soto. Ganó Atenas, robó pelota. Qué peligro tiene el segundo. Tapó Duré. De rebote insiste Atenas. Está haciendo un oso duro de roer el conjunto de Atenas a la representación de San Alfonso. Hubo falta, falta de San Alfonso, está indicando el árbitro. Habrá tiro libre, habrá pelota para el conjunto negro, para el conjunto ateniense. El equipo ateniense, el equipo helénico en este caso, ya mucho más incisivo, con ganas de dar vuelta el score, ya que estaba 0-1, 1-1, ahora con intenciones de marcar el segundo. Magnífico, excelente, estimados amigos. Va a corresponder la pelota,
la pelota para el representativo, para el conjunto de Atenas. Va a rematar el número 11, estimados amigos. Va a rematar Núñez, remató, tapó, atento Duré, para él la pelota estaba en el medio, concentrado, muy bien ubicado. Intenta salir del fondo, va a ganar y va a ganar y va a tocar la pelota y gana ahora. Está jugando para Núñez, va a tocar la pelota, remató, tiró, ateniense, volvió a rematar, tiró afuera, desperdicia Atenas. Aquí apareció, remató, tiró. Elías David Duré afuera, afuera en verdad. Desperdicio el conjunto de Atenas, que está siendo más profundo, que está siendo mejor que el conjunto de San Alfonso. Intenta ahora, sigue teniendo. Jugadores muy jóvenes muestra el conjunto de Atenas, pero con muy buena capacidad salonística, en verdad, Villalba. Así es, Gustavo, muy buenas condiciones. Sobre todo esa juventud le permite seguir y pelear y morder cada pelota al centímetro. No dejan nada al azar y está más cerca Atenas del segundo que San Alfonso. La pelota manejando, sigue teniendo Núñez. Núñez va a tocar la pelota. Núñez, andar arriba a la izquierda, va a tocar largo, profundo. No alcanza, no recibe esa pelota Ortiz. Habrá de corresponder el saque de arco. La salida para el conjunto ateniense, palpitando, mirando con esta señal. Alto TV para Paraguay y el mundo. Señal que retransmite también la página de la Federación Paraguaya de Fútbol Salón. Va a corresponder salida, salida para el conjunto Atenas, que está enfrentándole cara a cara, golpe a golpe, al conjunto de San Alfonso, intentando manejar y detener la pelota. Gastón Brites juega largo, Brites Duré, recíbelo el arquero, de arco a arco el quite. Está dominando y está manejando, sin embargo, maneja Ortiz, intenta salir Ortiz. Ortiz tocó largo, lo envió sobre zona derecha. Pelota que ya se fue por línea de costado. Habrá salida para el cuadro de Atenas. Oscar Villalba. Y vamos a vender estaciones de servicio Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Comprometidos con nuestro eslogan y con todos ustedes desde el primer día. Te esperamos siempre en estaciones de servicios Petro Chaco. También hacen posible esta transmisión Sky Travel. Sky Travel en Ciudad del Este, Alto Paraná. Teléfono 061-513-803. Dirección Chiripacas y Orquídea, área habitacional número 1 de Ciudad del Este. Sky Travel, agradecimiento a Edgar, en este caso Lescano, nuestro buen amigo. Y Julio Vega, concejal, vota lista 32B, opción 5. Julio Vega, concejal de Asunción, Dani Centurión, intendente. Y por último agradecemos también a Carlos Cardoni, hasta ahora están ya retornando al Bajo Chaco. Carlos Cardoni, lista 8, en este caso opción 1, patria querida, concejal de Benjamín Acebal. Gustavo. Sí, señor. Déjame saludar al doctor José Ortigosa, presidente del Tribunal Disciplinario de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, también presidente del 12 de junio, que mañana debuta en este campeonato, estará enfrentando a Unasur por la Serie B, así que vaya el fuerte abrazo al doctor José Ortigosa, en sintonía del trabajo profesional de Altos TV y la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Oscar. Sí, saludo a José Ortigosa, estamos también charlando seriamente con él para que pueda apoyar todo este costoso movimiento realmente de gente impresionante, toda la infraestructura de Altos TV. Venir de allá realmente también tiene su costo y, ¿por qué no? Con el doctor José Ortigosa estamos charlando, estamos llegando también a un acuerdo, Núñez, bombazo, para poder apoyarnos. Bombazo, bombazo, bombazo. Núñez por derecha, apareció con todo. Soto, el travesaño, le dijo no y se salva Atenas. Qué buena llegada, profundidad total, definición de primera también. Falla la definición Soto y se pierde San Alfonso, el segundo Santa María. Y ese travesaño que se sigue moviendo tras el fuerte remate de Soto. Qué cerca estuvo San Alfonso del segundo. Cuando parecía que el partido llegó con una cierta tranquilidad, apareció Soto, saló el travesaño Atenas. Aquí intentando ganar la pelota, sigue teniendo el balón, toca la pelota, está jugando sin embargo Núñez. Núñez va a tocar la pelota, rechaza, quita sin embargo Vitore. Vitore ya se quitó la pelota. Vitore, el que marcó precisamente el gol de la paridad para el conjunto ateniense, va a quitar ahora. Vitore con lateral, la salida para el conjunto negro, que está vistiendo ahora con realmente camiseta negra y con los colores amarillos y vivos amarillos, intentando ganar la pelota. Ahí está San Alfonso, esta vez sí, esta vez sí. Golazo, golazo, gol. ¡Gol! ¡Gol!
de San Alfonso. Soto definió con gran clase, con gran calidad. Soto recibió, le miró al portero, le colocó con comba hacia el palo izquierdo, hacia el palo más lejano, inatacable. San Alfonso ahora se pone otra vez al frente en el marcador. El marcador ahora, Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción, estimados amigos, indica San Alfonso 2, Atenas 1. Y cuando era el representativo de Atenas el que más buscaba desnivelar el marcador, ahora se pone en ventaja San Alfonso. Golazo. Aquí el tercero gol. Aparece Soto, roba, sirve, asistencia de Soto y precisamente Ortiz, el número 10, para marcar, para empujar la pelota, para acariciarla y para festejar. En verdad, se une en el brazo de festejo Soto con Ortiz y marca San Alfonso el tercero y se aleja en el marcador. Por ahora gana San Alfonso 3, Atenas 1, Copa División de Oro, Casino Asunción. Así es, Gustavo, qué golazo también. El segundo, en este caso también de Soto, fue un golazo en el ángulo, el capitán de San Alfonso, y no le quedó, no quiso ser menos su compañero también al anotar el tercero en gran factura. San Alfonso saca 2 goles de ventaja cuando parecía que Atenas estaba más cerca del segundo. Sin embargo, el marcador ahora 3-1 a favor de San Alfonso. Aquí Soto, viene el cuarto. Qué rápido se va a San Alfonso. Está mostrando toda su jerarquía frente al conjunto de Atenas. Estimados amigos, se marcó esta jornada. Pelotazo largo de envío. Intenta ganar. Tiene Soto. Asistencia de Soto. Atropellaba precisamente el número 8, Rodas. Para mí falta de Rodas en ataque. A ver qué indica el árbitro. Acciones interrumpidas, que lo que va al trámite del partido. Victoria inapelable. Lo que va de esta jornada, estos primeros minutos de la primera etapa. Santa María de del conjunto de San Alfonso, Tal cual, un aluvión fue San Alfonso en los últimos minutos. También se descuida la defensa de Atenas. Aprovecha San Alfonso y saca una diferencia importante de 3-1 en poco tiempo, en un santiamés prácticamente. San Alfonso saca una victoria de 2 tantos por ahora. Mientras que vamos a repetir la jornada de mañana, la Serie B, 12 de junio. Estará enfrentando a UNASUR, mientras tanto Capiatá Fútbol Club a Chaco Boreal. Mientras tanto, por la Serie A, el 11 de junio, el viernes, Atlético Sabalas Cuesta la debutando ante Fomento de Barrio Obrero, Varadero ante Artemios. Y el domingo, para cerrar la primera fecha de este campeonato División de Oro, 29 de septiembre, estará enfrentando a José Mesa y se recordará a Nuestra Señora de la Asunción. Excelente árbitro de esta jornada, Federico Jiménez y Leonardo Riela. En mesa están Jorge Benítez y Juan González, palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. Alto TV, aquí de la Secretaría Nacional de Deportes, estimados amigos. El complejo Arena, magnífico escenario, en verdad. Aquí, mucho más movido, mucho más salonismo a esta segunda hora en el plato fuerte de la noche, en verdad. Entre San Alfonso a Atenas. Empezaron fortísimo, con todo luego. Con todo, con vértigo. Y a los gritos. Ya fue un inicio diferente a ese primer partido, donde Simón Bolívar dominó de punta a punta, ¿verdad? Y con un fútbol de salón mucho más tranquilo el de Simón Bolívar a primera hora. Y esto comenzó con todo, como decía, ya del pitazo inicial de los árbitros, con los gritos, los alientos, las corridas, en fin, y siguen así estos dos equipos y están brindando un gran espectáculo. Gracias, Noelia, en verdad, lo exigimos bastante a Noelia, muchísimas gracias, en verdad, una mano importante que nos está dando. Sí, señor, no, la solidaridad del Mancomunidad de Esfuerzo, más que nada, en este trabajo de Altos TV, en verdad, en el marco del Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción. Habrá de corresponder la pelota, el balón para el conjunto de Atenas, que va a salir ahora, que va a dominar, que va a entregar y que va a tocar la pelota. Víctor, el que marcó el gol de la paridad precisamente, intenta ganar, toca la pelota, insiste ahora, a ver qué hace, vuelve a quitarse el Alfonso, la está teniendo Rodas, intenta ganar, roba y toca, sin embargo, el número 11, el conjunto ateniense, insiste, atropella a Víctor, con fuerza, con temperamento, con pujanza y con error. Roba esa pelota de la defensa, de la zona defensiva de San Alfonso. Y descuenta el marcador ahora para ponerle más pimienta, para ponerle más sabor, para ponerle más emotividad a la jornada, estimados amigos. Marca precisamente Atenas en lo que va al trámite del partido. Por ahora el marcador, San Alfonso 3, Atenas 2, Santa María. Es así, se pone a tiro de empate Atenas. El remate mordido que se mete de a poquito al arco de San Alfonso. Hay partido, señores. Descuenta Atenas, que marca el segundo. San Alfonso tiene 3 y todavía le queda
unos minutos a esta primera etapa electrizante, Gustavo. Sí, señor, llegó con más fuerza que con fútbol, con más temperamento. Vitor el segundo, precisamente, de su cosecha personal. Y de esta manera pone otra vez a tiro de empate al conjunto de Atenas frente a San Alfonso. Y Vitor es un apellido realmente de mucha gloria en el representativo de Atenas. Recuerdo un Vitor, un goleador, un pivot extraordinario realmente. Supongo que es su hijo realmente que ahora está sentando plazas en Atenas. Por ahí Rebeca, si está viendo, me va a confirmar si es el hijo del legendario, en este caso, Vítor, gran goleador en su momento también del Deportivo Atenas. Maneja Chamanigo, entregando la pelota, jugando para no sé, ya estoy contigo, Santa María, intentando ganar Penayo, se equivoca Penayo, Sebastián Costado, abre de corresponde el saque manual, saque lateral, la pelota para el representativo, para este es Román, experimentado jugador del conjunto hasta el Poncho, jugó por Cacopeño y por varios equipos en verdad, en los nacionales de fútbol del salón, en carete de refuerzo, te escucho Santa María. A esta primera etapa le quedan tan solo 2 minutos. Sí, señor, muchas gracias. Partido vertiginoso, partido de mucha dinámica, partido de muchos goles también en la primera etapa, en verdad. Secuencia de goles que se dieron en el trámite del partido. Altos TV para Paraguay y el mundo. Palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. Intenta ganar, va a descargar y va a tocar la pelota. Intenta robar el conjunto de San Alfonso también, estimados amigos. Va a tocar ahora. Descargó y tocó y se fue nomás Penayo. Penayo, bombazo y afuera, Vitores, Por más que se haya equivocado, aparece como el jugador más importante, el que tiene temple, que tiene carácter, que tiene personalidad, este número 8, en verdad, Oscar Villalba. Sí, señor, aquí me confirma el profesor Raúl Arramendi, entrenador de 29 de septiembre, que está siguiendo su trabajo, que este chico Vitore sí es el hijo de aquel gran goleador de Atenas también, de apellido Vitore. Bueno, hijo de Tigre, bueno, también sale, como se dice, con rayas en este caso, Gustavo, y es también siguiendo los pasos del padre, goleador nato también. En el idioma autóctono, Jovero será. Jover, sí, señor. Hijo de Tigre, Jovero será. Así mismo. Sí, señor. Señoras, señores, palpitando, mirando en esta jornada, estimados amigos. Gustavo. Palpitando, sí, escucho Santa María. Reporte sintonía de Encarnación, Caguazú, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, San Bernardino, Altos, Cacupé, a flor de piel. El interior también palpitando el arranque de esta Copa de Oro. Muy bien la afición deportiva entonces, Nacional, prendido por el marco de este Nacional, de este, digo bien, Campeonato de Edición de Oro de la Copa. Estimados amigos, va a tener José Carlos, Román toca la pelota hasta cuando para Dure la salida para el conjunto de Alfonso. Gritan los protagonistas. Se mueve y mueve, toca. En verdad de lo que va el trámite de esta primera etapa del partido. Exigente, de mucha fuerza, de mucha intensidad de lo que va el trámite del partido. Intenta Vitore, quiere salir con pelota dominada. La salida para el conjunto de Atenas, estimados amigos, perdió esa pelota. Qué peligro, otra vez Vitore jugando con temple, con temperamento, con talonismo también. Se apropia de la pelota y va a quitar ahora, sin embargo, el número uno, en este caso Brites. Brites entregando, jugando la pelota. No alcanza el número de Sabaniego. Se le va a Sabaniego debajo del pie de ese balón. Habrá de corresponder lateral. La salida para el conjunto amarillo está en Alfonso. Va a entregar y va a tocar el número 8. Va a jugar Rodas con el saque manual, Rudas y la pelota, lo va a entregar a Soto también, está Duré también el portero, está prefiriendo jugar para Soto. Soto cabecea y entrega otra vez para el número 8, maneja y toca la pelota, sigue teniendo Roda para Soto. Soto se junta, maneja, toca la pelota, le quiere poner vértigo, le quiere poner velocidad. Soto volvió a ganar, de rebote esa pelota, juega para Roda, acción personal, se forzó, tiró mal, se equivoca Roda, habrá saque de salida para el conjunto de Atenas va a entregar la pelota, la salida, sí, ¿qué dice Santa María? Sí, señor, un partido dinámico. Le queda pocos segundos a esta primera etapa. Cuando estuvo cerca Atenas del empate, partidazo, señores, en este compromiso que corresponde a la Serie A del Campeonato de División Nacional de Oro. Excelente Samaniego, Figari, un hombre de experiencia, ¿no? También en la cancha. Un jugador de mucha experiencia, ¿verdad? De larga data que en principio no estaba en los planes, ¿verdad? Pero la exigencia hizo que pueda estar también en la noche de hoy. Antes de ir, gracias también a Rebeca por confirmarnos lo de Vitore. Es hijo de aquel gran goleador, también me confirma. La pregunta es, ¿quién no está viendo en este momento la transmisión? No es quién está viendo, sino quién no está viendo. Realmente, reporte de sintonía desde Estados Unidos, de Argentina, de Brasil. De distintos rincones del país. Estoy en contacto con Nicolás, también el jefe de prensa de la Federación Uruguaya de Fútbol de Salonas. En el primer partido, la gente, los colegas de Colombia también estuvieron en contacto con nosotros, felicitándonos, ¿verdad?, por la vuelta del fútbol de salón. Santa,
está trabajando intensamente, pero podemos aprovechar para vender de repente, ¿no? Mostrar un poco los videos que tenemos, ¿eh? Correcto, Villalba, los compañeros igualmente Santa María van a estar con otros aportes muy importantes. Señoras, señores, intenso, disputadísimo, dinámico, en verdad, de lo que va el trámite de esta primera etapa del partido en que San Alfonso, en el que San Alfonso le gana parcialmente a Atenas por la cuenta de 3-2. Una pequeña pausa, ya estamos para el comentario entretiempo de este compromiso. En Petro Chaco estamos orgullosos de ser un emblema 100% paraguayo, con más de 60 estaciones de servicio a nivel nacional, llegando a cada rincón del país con el compromiso de generar mano de obra local y brindando el mejor combustible al mejor precio del mercado. Con Petro Chaco llegas lejos. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Entretiempo en este encuentro realmente tradicional, se podría decir uno de los clásicos. Choque de barrios, choque de vecinos. San Alfonso, choque de vecinos, San Alfonso que está sobre la avenida Yegros, y bueno, y Atenas que está ahí en, sobre la calle Ayolas, detrás del Deportivo Colón. O sea, están, no sé si a 12 cuadras de distancia. Por ahí nomás. Mucho. Sí, es el barrio Tacumbú y sería el barrio Obrero, ya un poco más allá en Yegros, ¿verdad? Pero bueno, realmente... un partidazo, ida y vueltas desde que arrancó el compromiso de vecinos. Vecina de barrio, bueno, quiero aprovechar también la ocasión, si me dan permiso, compañeros, de saludar a toda la gente de Barrio Obrero, porque prácticamente nací ahí en San Alfonso, así es que bueno, cuando recordaba hace rato a los hermanos Ruiz Díaz, crecí viendo esos partidos. Claro, así los es Ruiz que... Díaz, los Lescano, los Sánchez. Totalmente. De hecho yo también era criatura y iba a ver los partidos, ¿verdad? Yo le seguía a mi querido club 29 de septiembre, iba a ver todos esos partidos y tuve la oportunidad de ver a ese equipo gigante realmente de San Alfonso. Nunca me olvido una anécdota, o a lo mejor te acordás también vos, los torneos de invierno. Sí. Frío. En ese tinglado que parece que hace el doble. La cancha de San Alfonso, 29, le visitaba a San Alfonso, recuerdo, y bueno, ahí los Lescano, los Ruiz Díaz, en fin. Yo veo la historia de esta divisional que arranca de 2012 y a San Alfonso sin título. No, San Alfonso hace mucho que no es protagonista, lastimosamente, desde aquella época en la cual ganó los 6 títulos a nivel local y 2 títulos a nivel internacional. Fue una camada impresionante que luego vino, que luego se acabó, ¿verdad? Como todo destronó, por ejemplo, al glorioso Colonial, ¿verdad? Vino San Alfonso. En este momento, ¿cuál es el club más importante? El club más importante y el tricampeón de la Copa de Oro, por ejemplo, el Sportivo José Mesa de la ciudad de Ñemby, la base también de la selección de Ñemby, campeona del Nacional en Ciudad del Este. Tenés a Simón Bolívar, siempre candidato. Fomento. Hay clubes que tradicionales, ¿verdad? Y bueno, uno de ellos y serio candidato tipo Bolívar también es el equipo del Sportivo José Mesa de la ciudad de Ñemby. Así mismo es, Oscar, y bueno, como te decía, entonces también quiero saludar a toda la gente, a todos mis vecinos en realidad, porque varios de los jugadores que están ahí inclusive son mis vecinos. Fraga, por ejemplo, crecimos jugando juntos y Demetrio, hoy en día estamos acá en... Su hijo jugando ahí, Iván Fraga, jugando sí, también. Sí, sí, exactamente, así que un saludo a la familia Fraga. Bueno, a la familia Domínguez también, que hoy nos está acompañando a través de Domínguez Distribuciones, acá son las propiedades también. Todos fanáticos e hinchas también del club San Alfonso. Y a toda la gente que está ahí palpitando a través
de las pantallas de Altos TV. Muy felices los aficionados de San Alfonso en estos momentos. Igual un resultado parcial y un resultado y un partido también que está para cualquiera, está para cualquiera. Y bueno, queremos también saludar a la gente que está ahí a través del Facebook enviando sus mensajitos. Francisco dice desde Limpio apoyando a San Alfonso, así que la gente de Limpio también un saludo muy especial. Saludo a todo el equipo de los Durango 02 del Colegio Nacional Naciones Unidas, ahí cerquita nomás. Bueno, vamos a vender un poco también antes de que arranque este segundo tiempo, ¿verdad? Ya vendé a tú. Sí, o si no, no podemos seguir con las transmisiones. Estaciones de servicios Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Comprometidos con nuestro eslogan y con todos ustedes desde el primer día. Te esperamos siempre en estaciones de servicio Petrochaco. El agradecimiento al señor Alfredo Escauriza también por apoyarnos. Agencia de viajes Sky Travel, Ciudad del Este, Alto Paraná. Teléfono 061-513-803, dirección Chiripá, casi Orquídeas, área habitacional número 1, Ciudad del Este, Sky Travel. Y hablando de Sky Travel y hablando de San Alfonso, cómo olvidar al gran Edgar Lescano, ¿verdad? Uno de los grandes salonistas, tanto de selecciones nacionales como de San Alfonso. También agradecemos a Julio Vega, concejal. Julio Vega, concejal, vota. Lista 32B, opción 5. Concejal de Asunción, Julio Vega. Dani Centurión, intendente de Asunción. Lista 32. Y bueno, también, ahora que está retornando, le deseamos feliz retorno a Carlos Cardoni por Patria Querida. Vota lista 8, opción 1. Concejal de Benjamín Acebal, Carlos Cardoni. Agradecemos también a Cazuela Propiedades. Cazuela Propiedades, 29 años administrando tus inmuebles con calidad y confianza, ofreciéndote el inmueble que buscas al mejor precio. Un saludo muy especial al señor Ramón Cazuela y por supuesto también a Domínguez Distribuciones, del señor Cirilo Domínguez. Domínguez Distribuciones, que te ofrece cubiertas y accesorios para tu vehículo en la ciudad de Asunción. El teléfono es el 0981-505-324. Y compañeros, ya estamos sí, a instantes. Va a comenzar la segunda etapa de este compromiso. Gana San Alfonso por la cuenta 3, por la cuenta 2. Señoras, señores, recordando que los goleadores fueron, en este caso, Soto Ortiz, el primero. En instante más confirmamos los dos de Vitore para el conjunto. El 9 de San Alfonso. Sí, señor, gracias. Señoras, señores, palpitando el marco de esta jornada. Félix Pérez, el que marcó 12 para San Alfonso. Con eso completamos los goleadores de esta jornada deportiva, estimados amigos. Señoras, señores, dramático, intenso partido. No, en esta segunda etapa del partido, palpitando, vibrando, discutiendo con esta jornada. Altos TV, imágenes que llegan para Paraguay y el mundo. Habrá salida para Atenas, se confunden, hay desorden, no se entienden. Habrá de corresponder lateral, la salida para el conjunto, para la representación de San Alfonso, estimados amigos. Ahí está entregando Ruda para Soto. Soto la baja, la duerme por el pecho, la pone contra el piso. La está jugando, la está teniendo. Sí, otra vez Soto quiere picar, quiere ganar. Sigue Soto, quiere meter el pelotazo. Está bien parado el conjunto de Atenas, está teniendo Vitore pone el cuerpo, aguanta, guapo el hombre, se le fue hacia el costado, para de corresponder lateral, pelota para el representativo de San Alfonso. Saque manual sobre zona derecha. Y otra vez el intenso comienzo de ambos quintetos, nuevamente cada uno haciendo su juego, realmente un fútbol de salón de primer nivel. Sí, señor, como lo dijo Santa María, es impresionante ya el ritmo que están teniendo los equipos ya en esta primera fecha, fundamentalmente, ¿no? Después de mucho parate, en realidad. Sí, señor, un año, tres meses prácticamente, porque la última actividad fue en la final del Campeonato Nacional, cuyo epicentro fue San Ignacio en el 2019. Luego terminó el Nacional, dos días después se cierra el país. Correcto. Soto va a tocar la pelota. Soto intenta ser manija. Confundido Soto, un poco desordenado también. Está buscando más voluntad, más ganas que fútbol en su salida, estimados amigos. No está siendo claro. Habrá de corresponder lateral, la salida para el representativo, para el conjunto, estimados amigos, de Atenas. Ahí está Vitore, el que se hace figura, el conjunto ateniense. Va a la pelota hacia un costado. El lateral es para el conjunto de San Alfonso. Está teniendo y manejando. Este es Pablo Balbuena. Intenta pegar y gol. Pigar y gol. ¡Y gol! Atenas, empareja la cuenta Atenas, le pone más dramatismo, le pone más espectacularidad, más disputa, más competitividad a este partido, estimados amigos. El marcador ahora, Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción, estimados amigos, indica el marcador igualado, San Alfonso 3, Atenas 3.
Santa María. Sí, señor, empata el cuadro de Atenas rápidamente en esta segunda etapa. Lindo compromiso, señores. El marcador también lo representa, lo muestra. Marcador totalmente abierto. Aquí intentando, a ver, carga Figari, el que marcaba. Figari, el experimentado jugador. Aquí cargó San Alfonso, pelota que pega en la parte exterior de la red. Por poco llegó el cuarto también Villalba. Sí, pelotazo que pega en la parte posterior de la red, del lado derecho del portero. Antes el gol de Figari, quien hizo el tanto y se fue a descansar. Sí, señor, señoras, señores. Palpitando en el marco de esta jornada deportiva. Estimados amigos, ahí está, intenta ganar la pelota, largo el recorrido, falta, tarjeta amarilla que le muestra el árbitro. La falta al jugador de San Alfonso. Al número 8, ¿eh? Sí, sí, al número 8, precisamente, es para Rodas, el autor precisamente. Pérez marcó el primer tanto. A Rodas, precisamente, le marcaron la tarjeta amarilla y la falta fue contra el número 10, David Duré, precisamente, Villalba. Asimismo, es una entrada fuerte, en este caso contra David Duré. Ve la amarilla el integrante de San Alfonso. Por momentos se juega a más de mucha rapidez, también con mucha fuerza. Sí, señor, habrá tiro libre sobre la zona derecha. En la bomba están los jugadores, precisamente de San Alfonso. Le va a entregar y va a tocar Figari. Está a la izquierda, Duré, precisamente el número 10. Está un poco más adelante, Samaniego. A ver, la pelota remató para Vittore. Vittore remató encima del travesaño. Define mal Vittore. Va a corresponder salida para el cuadro de San Alfonso. Y está quitando ahora. Soto descargó y tocó la pelota. Se apoya sobre la presencia del número 19, precisamente, que intenta cargar otra vez el conjunto de San Alfonso. Este es Pablo Balbuena. Pablo Balbuena, casaca 19 en el conjunto de San Alfonso. Noelia, contigo. Sí, sí, saludamos a la afición deportiva. Giovanni Casola dice, qué manera de regalar estos goles, nos dice Giovanni. Muchos goles, ya fiesta de goles hoy. Atenas San Alfonso. Paridad en esta jornada deportiva, estimados amigos. Al frente empata, se mueve el marcador, se mueve. Aquí toca la pelota, sin embargo, Balbuena se esfuerza, tira largo el envío, intenta ganar San Alfonso, pelota por línea final. Habrá salida para el representativo de Atenas. Sí, señor, ya dijimos, precisamente los goleadores de la jornada, estimados amigos. Figari marcó el último, precisamente, Vittore, Eduardo Figari y en este caso Rodrigo Vittore, los goles para el conjunto de Atenas. El pedido de los colegas, en este caso Gustavo, está Pedrito García ahí solicitando. Correcto. Nombre y apellido, si podemos reiterarle de los autores de los correcto, goles de este compromiso. Sí, señor, el primer tanto Félix Pérez para la representación de San Alfonso, marcando después Diego Ortiz y el segundo Samuel Soto y Diego Ortiz. Así, señoras, señores, los goleadores de esta jornada deportiva, estimados amigos. 3-3, el compromiso dramático, intenso, disputado partido en lo que va de este campeonato. Campeonato División de Oro, Copa Casino, Asunción, Oscar Villalba. Así mismo es, cuando hay una pausa y bueno, hablando de pausa, nosotros cerramos la transmisión momentáneamente cuando terminó el primer partido. ¿Explicamos por qué? Porque tanto los jugadores que integraban Simón Bolívar y el Atlético Occidental tenían que abandonar el escenario, el vestuario, se tenía que proceder a la limpieza y la fumigación también de prácticamente todo el escenario, en fin, porque el cuidado realmente es tremendo en este escenario, en el Arena SND, protocolo a full. Protocolo a full. Incluso te contaba, y le contaba a la gente que a nosotros nos puso realmente con mucho inconveniente para comenzar la jornada, porque nos entregaron la planilla y nos dijeron, no, saque la foto. Después tenía que vos luchar con la configuración, fundamentalmente con los números de los jugadores. Claro, claro, hay que evitar esa aproximación, bueno, y qué sé yo. Pero un creo que se va a ir corrigiendo, ¿no? Bueno, es lo que dijeron los mismos árbitros, ¿eh? Claro, pero todo es parte del protocolo, ¿verdad? Sí, señor. Y en realidad lo que deberíamos hacer también, un mea culpa, y bueno, estar nosotros en el vestuario con tiempo, ¿verdad? Sí. De repente y traer toda la lista de los atletas y no esperar que llegue a la mesa, porque llega a la mesa y comienza el partido, no hay tiempo de copiar. Así mismo. Les cuento la producción del marcador para todos los colegas. Félix Pérez, el primero para el conjunto de San Alfonso, el segundo Soto, Samuel Soto, y el tercero Diego Ortiz. Para el cuadro de Atenas, marcó Rodrigo Vittore en dos ocasiones, y el tercero Figari, Eduardo Figari, entonces. Sí, los goleadores de la jornada. Así es, Rodrigo Vittore, verán. Sí, el hijo de un gran goleador, como dijimos ya un montón de veces. Vamos a saludarle un poco a
a Hugo Galeano, presidente del 29 de septiembre. Aquí carga el conjunto de San Alfonso, quiere el cuarto. Melodía, olfatía, el cuarto, estimados amigos. La representación de San Alfonso sigue, maneja y tiene la pelota y sigue teniendo San Alfonso con más entusiasmo, con claridad. Rodas tiene ahora, quiere esconder Rodas y quiere apoyarse en un compañero. Marca, presiona, quita, se ha acostado Atenas. Sí, decía el saludo para el presidente del Club 29 de septiembre, Hugo Galeano, quien está viendo asadito de por medio también el partido 29, con un gran compromiso el domingo, partido a ser televisado por Tigo Sport. 29 medirá nada más y nada menos que el actual tricampeón de la Copa de Oro, el Sportivo José Mesa. Intentando Rodolfo González, de esta manera, estimados amigos, quitando esa pelota, habrá de corresponder pelota. El que tocó finalmente fue Vitore, en la última jugada, en verdad, de que robó. Este es Soto. Soto entregando la pelota, jugando sobre la zona derecha. Está teniendo, pues, Iván Frágueda. Toca la pelota, sigue insistiendo Rodas. Rodas para Soto, Soto por izquierda. Intenta ganar Rodas, se le fue a Rodas, se le escurre. La pelota se ha encostado. Va a corresponder lateral. La salida para el representativo, para el conjunto de Atenas, estimados amigos. Va a quitar Vitore con lateral. Va a entregar Vitore. Victores palpitando al TV con estas imágenes, estimados amigos, para Paraguay y el mundo, compartiendo esta página también para la Federación Paraguaya de Fútbol Salón. Pelotazo largo por línea, Gustavo. Final, Noelia. Santa María. Sí, discúlpame, Noelia, déjame saludar a los compañeros que están en las cámaras. Sí. Tres cámaras tenemos en esta jornada: cámara 1 a Domingo Domínguez, cámara 2 a José Duarte, cámara 3 a David Martínez, que aparte también de estar en las cámaras, también están poniendo el sonido óptimo. Aquí la pelota de Soto, ya estoy con Noel. Intenta ganar la pelota, maneja bien, sigue tocando la pelota, sigue manejando, sin embargo, Núñez entregando la pelota, otra vez Núñez, la salida para el conjunto ateniense. Tiene la pelota para Duré manejando, sigue Duré, toca la pelota, entregó otra vez para Vitore mucho más atrás, entregando el balón largo, le envío pelotazo largo, sale el portero Duré espectacularmente, quitando hacia un costado y es lateral para el cuadro de Atenas, Noelia. Gustavo, este encuentro llega a todos ustedes gracias a Oleo Lauda, vacuna antiabstosa también. Quirios Sport, la marca de los campeones. C2 Sport de la ciudad de Altos. R.I.O. Producciones, Casola Propiedades, Domínguez Distribuciones, Sky Travel, Petro Chaco. Gracias a cada una de las marcas que están apoyando el fútbol de salón en esta vuelta. Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción 2021. Y saludo también para el profesor Aco Velar, que está viendo el compromiso. Gran saludo para él. Y me dice, sí, hijo del gran Juan Carlos Vitore. Gracias a todos, ¿verdad?, por, confirmarme también mi teoría, ¿verdad? Yo lo vi a jugar a Juan Carlos Vitore, un goleador, pero impresionante. Y bueno, este chico, si sale como el padre, va a ser también un gran goleador. Ya ha demostrado una noche hoy, sí. De buena madera. Habrá de corresponder pelota, salida para el conjunto de Atenas. El marcador está igualado. La paridad de este cotejo 3-3. Dramático, intenso, emotivo. Con muchos goles en lo que va al tap del partido. Entregando, jugando Núñez. Núñez para su portero. Está entregando la pelota, jugando, sin embargo, para Brite. Brite se observa, levanta ahora. Juega el pelotazo. Ahí se equivoca, se va hacia un costado. Y habrá saque manual. Salida nuevamente para el conjunto de San Alfonso. Va a entregarse Alfonso, no. Contigo. Así es, saludos también a una gran hincha de Atenas, la querida Fátima Ferreira Neri, que vive a media cuadra de la cancha, está escuchando la transmisión y viendo, por supuesto, también a través de Altos TV. Así que para allá un saludo, gran deportista también del Club María Auxiliadora. Palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada, Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción. Estimados amigos, Altos TV compartiendo la página para la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Intenta salir, descarga, toca la pelota. Intentaba llevar el número 6, se le fue, se le escurre esa pelota hacia un costado, estimados amigos, palpitando. Penayo, el que intentaba ganar esa pelota, sale, quita, domina esa pelota, está jugando para Frágueda. Frágueda, Soto pide también, intenta salir Frágueda, acción personal, aventura personal, está entregando la pelota largo, otra vez Frágueda remató, puntazo espectacular cerca del palo derecho, lo asistió Soto, pide, protesta también el árbitro Soto. Gran jugada, gran llegada del conjunto de San Alfonso, con mucha fuerza, con mucha emoción, con mucha dación se juega el trámite del juego. Un partidazo, un partido de ida y vuelta realmente, y bueno, esperemos que esto siga así hasta el final del compromiso. Intenta salir largo el envío, está jugando precisamente el número 10, Duré, pelota por una final, va a quitar, sin embargo
embargo, la representación del conjunto de San Alfonso va a quitar ahora, sigue insistiendo, toca la pelota, no puede salir, lo atoraron al conjunto de San Alfonso y va a ganar pelota, saque manual, la representación de Atenas, intenta ganar ahora, sigue manejando, sigue teniendo la pelota Núñez más atrás, no tiene el panorama, no tiene el carro, a recomenzar de nuevo, baja y toca la pelota David Duré, intenta irse ahora, andar bien izquierdo, tocó la pelota, se apoya su presencia Núñez metió el pelotazo, está jugando para Vitore, está quitando, está ganando, sin embargo Rodas metió el pelotazo, tapó al portero espectacularmente, de rebote el contragolpe del conjunto de Atenas, aquí Penayo, sigue Penayo, quiere esconder, remató, tiró, increíble Vitore, en vez de empujar la pelota adentro, volvió a quitar, gran jugada de gol, ahora el contra para San Alfonso, Rodas tiene, merodea, se metió en el área, olfatea al tanto, y quitó de cabeza, y qué quitó partido, de cabeza, Duré quitó de cabeza, de ida y vuelta en verdad, partidazo, cómo siguen aguantando realmente a pesar del intenso calor que sentimos en este escenario, partido de ida y vuelta, arco a arco, y antes de pasarte nuevamente el micrófono, gran saludo al maestro Luis Martín Barrientos, quien está observando. Un gran saludo para todo el equipo de Altos TV. Y bueno, nosotros también los agradecidos por estar en sintonía. Un gran saludo al maestro, al entrenador más laureado, el entrenador más laureado en la historia del fútbol de salón, Luis Martín Barrientos. En varios momentos compartimos con Barrientos dirigiendo a la selección cacopeña en el marco del Nacional de Fútbol de Salón en San Juan. C20 también. Correcto, campeón con la C20. En verdad, Cacopeña llevó un equipo campeonable a San Juan. Esa es la gran verdad. Invirtió muchísima plata. Un cuadrazo tuvo, no tuvo la suerte en el partido frente a Santa Rosa en Burutuy, que perdió ese partido. Santa Rosa del Aguaral. No, de Butuí fue. No, Santa Rosa del Aguaral. ¿Así fue? Que fue la sorpresa del campeonato, ah, sí. Bueno, perfecto. Se metió entre los cuatro Santa Rosa del Aguaral. Sí. Contragolpe, ese tanto que marcó a Cacupé, que era el candidato, así pero mismo. Quedó fuera con Santa Rosa, que quedó entre los cuatro mejores y hizo el campeonato. Muy bien, muchísimas gracias. Señoras, señores, palpitando, verán discutiendo con esta jornada. Atención, habrá tiro libre a pelota para el representativo, para el conjunto. Para el conjunto de San Alfonso. Atención con este tiro libre. Dos en la barrera. Está Figari, está Vitore también. Está el portero también de la representación de Atenas. El número uno, precisamente Gastón Brites. A ver quién le pega. Está el 17 de la representación de San Alfonso. Acosta se fue, remató, pegó la barrera. Qué mal le pegó. Y el conta para Atenas. Falta. Falta de Molas Acosta, estimados amigos. Está indicando el árbitro. Qué dramático, qué intenso, en verdad. Una falta táctica. Para mí falta descalificadora. Táctica y descalificadora realmente, porque se iba a último hombre, en fin. Creo que a partir de ahora Molas va a jugar gratis este partido. Así es, y bueno, también más de 500 personas visualizando la transmisión, realmente impresionante que hasta estas horas de la noche toda la afición siga atenta a cada instante de este encuentro entre San Alfonso y Atenas, esas 500 personas que también se multiplican y que en cada hogar seguramente 500 sistemas, eso se conectados. Multiplica por dos o por tres y tenemos mínimamente un alcance en este momento de 1.500 a 2.000 personas viendo y palpitando lo que es este encuentro justamente entre estos dos clubes tan tradicionales y tan renombrados del fútbol de salón. Concepción Deportes también retransmitiendo las transmisiones de Altos TV para todo el norte del país. Magnífico, excelente, señoras, señores, palpitando el marco de este campeonato. División de Oro, Copa Casino Asunción. Minuto de truga para los jugadores. Siguen recibiendo instrucciones. Los jugadores de Atenas, San Alfonso está presto otra vez para retornar, para proseguir con esta jornada. Emotiva, por cierto, segunda etapa del partido. Palpitando, verán discutiendo con esta jornada. Altos TV, imágenes que pasan en realidad por diferentes páginas y por diferentes perfiles que se comparten también. Sí, señor, aprovechando la pausa, vamos rápidamente. Estaciones de servicio Petrochaco, precio, calidad y litro exacto, compromiso con nuestro eslogan y con todos ustedes. Desde el primer día te esperamos siempre. Estaciones de servicio Petrochaco, agencia Sky Travel, Ciudad del Este, Alto Paraná, para viajar a cualquier parte del mundo. Un gran saludo a Edgar Lescano, está observando, está viendo también asadito de por medio en el área 1 de Ciudad del Este. Julio Vega, concejal, vota lista 32B, opción 5. Julio Vega,
concejal. Sí, aquí, y, perdón, Villalba, Víctor Levantar, después seguimos entiendo contigo. Atención, señores, 3-3 el partido. Víctor Levantar, ahí está Víctor. Víctor le va a pegar, le pegó. Intenta ganar la pelota, está teniendo ahora. Manejo de Víctor, a recomenzar de nuevo. Va a robar Soto, robó Soto, 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 tiró afuera. Le perdonó Soto, tiró afuera, se comió un gol, era fácil Soto, hizo lo más difícil, remató, tiró afuera, arco Soto, en blanco. Soto robó un poco más allá de la media cancha, desde su sector prácticamente, se vino solo mano a mano con el portero se juega hacia la izquierda, el remate elevado a la derecha, sale por poco desviado. A puerta vacía remató Soto, a puerta vacía, en verdad, y desperdicia una clara situación de gol para el cuadro de San Alfonso Santa María. Sí, señor, el amigo Juan José me pide saludos para Agos y a Ciro Figari, que están observando la transmisión. Magnífico, tarjeta amarilla también para el número 10, precisamente para David Duré, de la representación de Atenas. Habrá tiro libre, zona izquierda, en territorio rival, la pelota para el conjunto de San Alfonso. Sí, que escucho contigo, Oscar Villalba. Déjame terminar también con la tanda. Carlos Cardoni, lista 8, vota opción 1, concejal de Benjamín Acebal, bueno, por Patria Querida. Definitivamente vas a cobrar el triple por esta publicidad, ¿no? No, de por todo. Por la venta, habrá de corresponder pelota para el representativo para el conjunto Santa María, se ría, boca abierta. Hay que vender, ¿verdad? Hay que vender, o si no, está bien. No hay trabajo. Habrá de corresponder pelota, tiro libre, esquina, córner, pelota para San Alfonso, estimados amigos. Emotivo, dramático partido, paridad de lo que va, estimados amigos, en este plato fuerte la noche, el campeonato edición de oro, Copa Casino Asunción, aquí desde el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes, Estadio Arena. La pelota intenta ganar, va a tocar la pelota, ay, 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 San Alfonso, no se entienden. Aquí dio la pelota Morlas Acosta, no lo entendió el compañero, también se pierde por una final. Y habrá salida para el representativo, para el conjunto de Atenas, si te escucho. Sí, aporte de la audiencia, en este caso el profe Aco Ovelar me dice, excelente la transmisión, éxito para todos los goleadores de ese partido contra Acupé. Mañana jugarán por UNASUR Lilo Zárate y Guille Causarano, aquellos jugadores de Santa Rosa de la Guaraí, que fue sensación en las finales del Nacional de Fútbol de Salón. Sí, señor. En el sur del país. Gustavo, aquí sí escucho. 10 minutos de la segunda etapa, recordemos que se juega 20, cronometrado, queda prácticamente la mitad de la complementaria por jugarse. Queda mucho por jugarse, queda muchas telas por cortar en esta jornada, estimados amigos, ¿eh? Habrá pelota, le tocó la pelota a Soto, habrá tiro libre, habrá pelota, Gustavo, para la representación de Atenas sobre zona derecha en territorio rival, si escucho. Y en este compromiso no hay buenos vecinos, ¿eh? A muerte el compromiso. Sí. Pelota en jurisdicción de San Alfonso para Atenas. Va a tocar Atenas, autoriza el árbitro. Atención, se corre, se toca ahora, toca la pelota. Manejando, sin embargo, está teniendo precisamente Duré. Duré tocó para Víctor, Víctor está para Duré. A recomenzar de nuevo, sigue. A ver qué hace, regaló Duré. Morlas se tira, Morlas Acosta se tira por el piso, gana, rechaza hacia el costado. Abra saque manual, sobre zona derecha, palpitando, pero discutiendo. Altos TV para Paraguay y el mundo. Compartiendo las páginas también de la Federación Paraguaya de Fútbol Salón. Mucha gente en los perfiles, mucha gente compartiendo las páginas también de esta entrega, de este trabajo sensacional. El esfuerzo multitudinario, en verdad, del equipo de Altos TV. Va a jugar la pelota larga, toca la pelota larga, intenta salir, sin embargo, el conjunto de Atenas. No hay claridad, hay confusión. San Alfonso vuelve a comenzar ahora en lo que va esta segunda etapa del partido, Noelia. Así mismo, mi querido Gustavo, y bueno, también queremos nuevamente vender un poquitito, ya vender, así que saludamos a Domínguez Distribuciones y Casola Propiedades, también a R.I.O. Producciones de la ciudad de Altos, y seguimos con los relatos magníficos de Gustavo da Rosa, los comentarios de Oscar Villalba, José Eduardo Santamaría para Altos TV. Sí, señor, aquí hay mucho estrés, aquí hay mucha fuerza, mucho dinamismo, mucho entusiasmo también. Morla, qué bien quitó, espectacularmente Núñez, resbala por el piso para llegar al objetivo, gana, rechaza, quita hacia un costado, sí, Villalba. Y lo que no hay es tregua en este partido, aquí no se dan tregua realmente, porque a cada ataque de uno y otro equipo responde el otro. Partido de ida y vuelta desde el inicio, todo el primer tiempo fue así, y sigue realmente este compromiso con mucho vértigo en lo que va del segundo tiempo. Me acotan que hoy el cumple de Rodrigo Vitoria, esperamos más goles, dice.
aparte de los goles que ha marcado en esta noche, estimados amigos. Habrá pelota para el representativo San Alfonso, para el conjunto amarillo. Va a tocar, está Soto, pide Soto. A ver, va a tocar para Rodas también. Está en el fondo Morla. La pelota para quien sigue insistiendo. Va a tocar Rodas. Rodas engancha, se mete en diagonal. Rodas quiere esconder, descargó, tocó para Soto. Soto, confuso el trámite de esta segunda etapa, muy marcado. No deja también Atenas jugar, estimados amigos. Es que el equipo rival juega. La pelota manejando, sigue insistiendo, toca la pelota. A ver qué hace, sigue insistiendo. Toca la pelota, jugando y teniendo el balón. Va a rebalar, va a tocar la pelota. Sin embargo, toca la pelota Dure. Dure para Vitore. Gira Vitore. Descargó, se apoyó sobre la presencia del número 11. Está jugando para Núñez. Otra vez Núñez. Vuelve a recuperar la pelota. Se esfuerza, quiere robarse al Alfonso. Intenta. Falta, falta de Rodas. Para mi tarjeta Villalba. Me le metió el brazo. Se merece. Ahí está. Mínimo una amarilla, yo fuerte, qué fuerte. Yo no sé si no lo vio al contrario, al rival en este caso, pero se lo llevó puesto. Se lo llevó por delante y está la tarjeta amarilla del árbitro. Ahora tarjeta azul, ¿eh? Tarjeta azul y se tiene que ir el número 8 de San Alfonso. Se va entonces Rodas, de acuerdo que me dice Villalba. Sí, señor, se va efectivamente. Sí, señor, el número 8, precisamente Julio Rodas, de la representación de San Alfonso. Habrá pelota para el conjunto de Atenas. Le va a pegar esa pelota a César Núñez, el zurdo Núñez. Está por izquierda el número 10, precisamente Duré. Está por derecha también Figari, el experimentado jugador que marcó el gol de la paridad para el 3-3. Pelota muy larga para nadie, ni para aquí ni para allá. Habrá de corresponderse a quedar casi de portería. La salida para el conjunto de Atenas, estimados amigos. Ahí está, va a tocar la pelota, está cuando para el número 7 para Murlas Acosta. Intenta Acosta, tiene mucha fuerza, hasta ahí nomás se equivoca Morla, se acosta mal, quitando la pelota hacia un costado, rechazando hacia un costado. Sí, te escucho, Santa María. Señoras, señores, palpitando, mirando con esta jornada. Habrá pelota para el conjunto de Atenas, estimados amigos. El marcador está 3-3 en esta jornada. Va a jugar la pelota Núñez va a entregar ahora. Núñez entrega la pelota para Vitore. Vitore va a tocar la pelota, está jugando para el número 9, para Brite. A ver qué hace Brite, intenta salir Atenas. Atenas cierra el camino, cierra el paso precisamente San Alfonso. Está teniendo otra Frágueda. Frágueda va a tocar la pelota. Insiste, pierde otra vez. Intenta ganar. Puede ser el cuarto. San Alfonso robó. Morla tapó al portero. Y qué manera de perderse Diego Ortiz. De rebote y todo, tiró arriba al cielo esa pelota. Y se pierde lo que pudo haber sido el cuarto, en verdad. La palabra, opinión de Oscar Villalba. Gran jugada de Morlas en este caso, con mucha fuerza. Cuál grande es realmente este jugador con la camiseta número 17 de San Alfonso. No pudo ser en este ataque. Estuvo cerca San Alfonso de llegar a un nuevo tanto en este compromiso. Así es. Tuvo toda la oportunidad, en verdad. Le faltó frialdad a la hora de definir a sus jugadores para este cuarto tanto. Habrá pelota, habrá salida para el representativo, para el conjunto de Atenas. Seguimos con Noelia. Así es, y bueno, saludamos a la gente que está dejando sus mensajitos. Va subiendo cada vez más, estamos en 500, estamos ya en 540. Y bueno, también dice Martín, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. La gente de Bolivia Santa también. Santa Cruz presente. De la Sierra, Bolivia. Sí, sí, la hermosa, sí, Santa Cruz. Y bueno, hablando de saludos para Encarnación también, para Raúl Rojas, el presidente de la Federación Encarnacena de Fútbol de Salón, prendida también a esta transmisión. Magnífico, una situación muy especial entonces para toda la gente linda de Encarnación. Habrá pelota para el conjunto, intentando Morla, remató Morla con guapesa, atento al portero. Bien, precisamente el portero de la representación de Atenas. Muy bien esa pelota, Brite, ya estoy contigo, Villalba. Va a meter pelotazo, va a jugar Frágueda, ya sea Frágueda. No pudo dominar Ortiz, se va hacia un costado. Habrá pelota para el conjunto de Atenas. Figari se va a encargar del saque manual. Y hablando de Raúl Rojas, estuvimos un ida y vuelta días pasados con Martín Ota hasta Encarnación, ante la Asamblea de la Federación por allá de Fútbol de Salón. Pasamos por su negocio de postres, ¿verdad? Totalmente recomendado, ¿verdad? El postre que hace el buen amigo presidente de la Federación Encarnacena, Raúl Rojas. Cuando estén por Encarnación, pasen por su negocio a comerse unos buenos postres. Oscar. Está bien interesante. Y Encarnación, que iba a ser sede de la Nacional C15 en el 2020. Si no fuera por la pandemia, era la siguiente actividad después de ser Nacional de Misiones. Totalmente. Y ahora pidió ser sede del Nacional Sub-40 o Sub-50, tengo entendido, porque los chicos de ese campeonato nacional ya pasaron en su mayoría la edad. Magnífico. Señoras, señores, acciones interrumpidas. Lo que va al trámite de esta segunda etapa del partido, en verdad. Dramático, intenso el partido.
habrá de corresponder pelota, balón para el conjunto de Atenas, estimados amigos. Van a ingresar también para secar un poco el campo de juego, jugadores que están caídos sobre la pista, ¿no? Y ahí así procede, en verdad, para el secado, sí, para evitar situaciones peligrosas, en verdad. Sí, señor. No, ahí nomás. Sí, por favor, adelante, Noelia, perfecto. Señoras, señores, aquí todas las situaciones del fútbol de salón. A través de Alto TV, con toda la emotividad, con toda la carga, con todo el estrés, que significa también romper un poco el hielo, jugar un partido intenso, dramático. Sí, Santa María. Pegado a este compromiso tenemos notas con los protagonistas, el DT y un jugador de cada equipo. Magnífico, excelente, vale esa acotación. Pelotazo largo que no recibe Figari, que se le va la pelota muy larga. Habrá que responder pelota. Se va el partido, estimados amigos. En esta segunda etapa, remate palo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué remate! El palo le salvó al portero y se salva Atena. Por poco llegó el cuarto de San Alfonso, en verdad. Sí, señor. Señoras, señores, palpitando con esta jornada. Félix Pérez precisamente remató el primer para buscar el cuarto tanto del partido. Félix Pérez que ya anotó realmente también, buscaba su segundo gol en este compromiso. Un remate medio pifiado que, bueno, le engaña totalmente al portero de Atenas. Se va. Aparentaba que no tenía riesgo. No tenía peligro, se va. Poco. Claro, supera al portero de manera increíble, pega en el palo y se salva milagrosamente el representativo helénico. Se salvó porque pegó la parte externa, no la parte interna. Se pegaba la interna, la iba a complicar enormemente Atenas. Tarjeta amarilla, sí, estoy contigo, Santa María. Sí, señor, 14 minutos 40 segundos de la complementaria. Vamos hasta los 20. ¿Me retirás, por favor? No te escuché bien. 14 minutos 40 segundos. Perfecto. Se fue hasta los 20, cronometrado. Falta mucho, en verdad, para el trámite del partido. Va a ganar, sin embargo, Núñez. El zurdo Núñez tiene ahora a recomenzar de nuevo. Está jugando para Duré. Duré va a salir con la carrera larga al nivel derecho. Falta contra Duré. Lento, fuerte, precisamente el número 17, Morlas Acosta. Habrá de corresponder pelota. Pelota para el representativo, para el conjunto de Atenas. Sigue, en realidad, un partido emotivo, un partido intenso y un partido también con faltas. No se dan treguas desde que arrancó el compromiso, desde el pitazo inicial del árbitro en el primer tiempo. Todos esos 20 minutos cronometrados de la primera etapa fue con mucha intensidad. El segundo tiempo no le queda en Saga, a pesar que, como le decía, el calorcito, la humedad aquí dentro, pero los muchachos no se dan tregua. Continúa este compromiso de ida y vuelta. Importante decirlo, Santa María, en verdad, que el conjunto de Atenas lo complicó bastante con jugadores muy livianos. En el caso del número 10, Duré, en el caso también de Penayo, el número 6, en verdad, que le dio otra vivacidad al conjunto ateniense. Sí, señor, mañana arranca la Serie B de este campeonato división de oro. 12 de junio estará enfrentando a UNASUR y Capiatá FC a Chaco Boreal. Mañana debuta otro equipo del interior, Capiatá FC Benjamín, también de la categoría, ante Chaco Boreal. Magnífico, entregando para Rodrigo Duré. Rodrigo está entregando el balón. Juega y la salida para el representativo, precisamente para San Alfonso. Roba. Qué manera de salvarse. Viene el cuarto. Remata el número 6, precisamente. Penayo tiró encima del travesaño. Y qué manera de salvarse Santa María. Precisamente San Alfonso, que falló en su salida. Sí, señor, estuvo cerca el cuadro de Atenas de marcar la diferencia, el remate que va muy cerca del travesaño, reiterando que este compromiso es parte de la Serie E, Serie A, digo bien, que va a continuar el día viernes. Atlético Sabalacué, el equipo también Benjamín del Interior, de Fernando de la Mora ante Fomento, Varadero ante Artemio. Magnífico, Frágueda intentando en tendigonal, pica Frágueda, quiere descargar, se enreda con la pelota y sigue Núñez, remata de rebote Penayo que hace instante desperdició el cuarto. Penayo cruza, puntea y vuelve a ganar, sin embargo, para su portero. Está saliendo el número uno, precisamente Brite se entregando. Aquí viene el cuarto. Remató palo gol. Espectacular, qué buena definición, magnífica definición de David Duré, en verdad, espectacular. Duré le salió el portero, lo colocó por el tirón, en realidad por el palo de rebote. Volvió a ganar Duré para empujar la pelota y para gritarlo con fuerza. El cuarto tanto y para ponerse arriba una vez más. Ahora Atenas arriba.
antes en todas las situaciones, San Alfonso. Ahora Atenas, Atenas 4, San Alfonso 3, Santa María. Sí, señor, de esta manera Atenas llega al cuarto. Duré ataca mucha fortuna, el remate que pega en el palo luego para la segunda oportunidad allí, nada más coloca y a festejar en un partidazo. Atenas se pone 4-3. Sí, señor, espectacularmente. Duré, David Duré marcando el cuarto para la representación de Atenas. Atenas que no se entrega realmente, no se amilana tampoco. Se fue siempre con todo, se fue de frente y ahí David Duré llega al cuarto, el séptimo del partido. 4 para Atenas, 3 para San Alfonso. Y David Duré marcó el cuarto, estimados amigos. Esforzado, puede ser el quinto, puede ser el quinto. Tapó el portero, tapó el portero. Lo que veníamos diciendo, con el ingreso de Penayo, con el ingreso de jugadores livianos, rápidos. Por supuesto, le dio enorme complicación a San Alfonso en lo que va al trámite de esta segunda etapa. Y totalmente, y sacando una cierta y leve ventaja en este caso, ya cansados. Sí. Fácil, fundamentalmente velocidad. Velocidad, y ya un poco cansado la gente de San Alfonso, entonces aprovechando Atenas con jugadores livianos, rápidos, ágiles, muy habilidosos y con también sello de goleador. Así mismo, señora, señor. Rodrigo Duré tapó la última jugada. La anuló el arquero de la representación de San Alfonso. Palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. Alto TV, estimados amigos. Compartimos también estas imágenes en la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción. Aquí Núñez, el zurdo Núñez. Retrasó y tocó. Está jugando para Elías Duré. Tiene la pelota Elías. Aquí la pelota de gran manejo, de gran jugada, en verdad, que marcó el cuarto. Aquí el conjunto de Atenas va a tratar de hacer pasar los tiempos, los minutos, los segundos que restan de la jornada. Y bueno, eso se pudo ver en esta última jugada cuando el portero sacó larga, ¿verdad?, lo más lejos posible de su portería. Así es, intentando Vittori, la pelota, Vittori, tapota de Duré. Más cerca ahora Atenas del quinto que San Alfonso, el empate. Otra vez ganando Núñez. Porque antes me decían alguna gente que partía como favorito San Alfonso para este partido. Bueno, no sé quién te habrá dicho, ¿verdad? Pero los dos muy parejitos, ¿verdad? Siempre desde la previa, ¿verdad? Por el plantel que cuenta uno y otro equipo. Bueno, se está viendo un partido parejo, leve diferencia a favor de Atenas en este caso. Y bueno, en estos minutos finales. En estos minutos finales. Y veremos qué pasa, ¿verdad?, en el compromiso. Aquí carga Soto, tapó Brete, tapó espectacularmente el portero. Gastón Brites ya se figura con ojo de gato, salió, tapó espectacularmente cuando cargaba San Alfonso, cuando San Alfonso quería la paridad, cuando San Alfonso quería el 4-4. Así es, y estaba Soto, tenía todo para marcar, ¿verdad? Este jugador de la zona del Alto Paraná, ¿verdad? Con grandes condiciones, un dote de goleador excelente, extraordinario realmente Soto. Un violento remate pega en la humanidad del portero de Atenas y está sentido en estos momentos. Gustavo, le queda 2:19 a esta complementaria. Excelente, en verdad, estimados amigos. Dolido, sentido. Qué intenso el compromiso, ¿eh? Sí, dolido, sentido, el arquero.